¿Comenzarán los Angels a escuchar ofertas por Otani? Señores, aquí les vamos a dejar saber. Gracias por estar ahí con nosotros, por su apoyo incondicional de siempre. Señores, con una temporada restante de contrato, la superestrella de los Angels de Anaheim, Shohei Otani, será uno de los nombres a monitorear en este receso de campaña. Pues si el club no logra acordar una extensión con el japonés de 28 años, lo más probable es que intenten canjearlo. Así es, señores, pues dicho esto, según un informe publicado en el New York Post, indican que los Angels de Anaheim no están escuchando ofertas por Otani. Fuentes de múltiples clubes indicaron que han percibido que los Angels no tienen apetito en mover a su jugador más valioso de la Liga Americana en 2021 a pues otro equipo. Incluso si Otani está disponible, será difícil concretar un cambio por múltiples razones. Pues, primero, la producción sin precedente que ha tenido él al brillar tanto en el bate como la lomita. Otani terminó en el año 2022 con 34 cuadrangulares y un OPS de 145, un OPS Plus en el plato, mientras que como lanzador tuvo efectividad de 2 punto y algo tuvo efectividad. Esto en 172 entradas, 11.9 ponche por cada inning lanzados. Esto a lo largo de toda la temporada. Así es, señores, pues el precio que pidan los Angels, pues seguro será exorbitante, especialmente cuando se tiene en cuenta la opinión pública que produciría salir de un jugador único como Otani en su mejor momento. Al mismo tiempo, el hecho de que Otani esté bajo control contractual por un año más, antes del que probablemente se vaya, pues, a la agencia libre, quizá afecte su precio real a la hora de buscar un canje. El salario para Otani en el 2023 ya fue acordado por los Angels, será de $30 millones, evitando de esta manera un arbitraje salarial. Dicho sea paso, este monto es récord de las grandes ligas. Anteriormente, pues lo había tenido Mookie Betts, pero no pudo disfrutar de él, por lo que se rebajó. Esto fue en el 2020, por el tema de la temporada recortada, pues él, que tenía un sueldo récord para ese tiempo, pues no pudo completarlo por las razones que le acabamos de decir. Lo que $30 millones es un récord en las grandes ligas para una persona que no es agente libre aún, que es el caso de Otani. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Reciban de parte nuestra un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Les recuerdo, señores, les recuerdo que estamos todos los días a las 7 de la noche. Un equipo de analistas de béisbol están ahí. Así es que, por favor, véanlos a las 7. Que Dios les bendiga.